Y bueno, si tenemos un grupo de eh, narcotiranos, también tenemos un grupo de narcocomplacientes. Esto se da, esto es, no es tan común en un país, pero ocurre. Ocurre en países como Cuba y ocurre en países como Venezuela, donde hay una oposición a la medida del régimen. ¿Y por qué decimos esto? Pues sencillamente porque hay políticos que terminan complaciendo al régimen y si hay un régimen narcotraficante pues también hay una oposición narcocomplaciente. Estos son sujetos nuevos ricos en Venezuela. Uno de ellos es el señor Enrique Capriles, bastante que le gusta un proceso electoral, como podrán ver allí, cuando levanta su dedo y lo tiene morado, pues resulta que el señor estaba votando, haciendo gala de su talante colaboracionista al régimen de Chávez y al régimen de Nicolás Maduro dado que son opositores que les encanta un, eh, digamos, un proceso electoral de los cuales sacar provecho. Y es que el señor Enrique Capriles fue diputado y vicepresidente del Congreso de Venezuela y presidente de la Cámara de Diputados en el periodo 2000, eh, perdón, 1999-2000. Fue candidato presidencial en el año 2012 y 2013. Este señor... Denunció fraude, sí, denunció fraude como todos los opositores en Venezuela que sabían desde el año 2003 en adelante o 2002 en adelante que ningún proceso en Venezuela era fiable y sin embargo iban a procesos electorales porque les encantan los procesos electorales y las prebendas que estos procesos dejan de manera lícita y de manera no tan lícita. Pues el señor... Eh, denunció fraude en esa época y mandó a la gente a bailar salsa. Sí señores, cuando la gente estaba en las calles molesta porque supuestamente le habían hecho fraude, el fraude que él mismo denunció en el año 2013, como contrincante de Nicolás Maduro, eh, el, el señor Enrique Capriles, según eh, la presidenta del... Eh, Consejo Nacional Electoral pues resultó perdedor en, es, en dicha contienda. Él denunció ese fraude y mandó a la gente sencillamente, luego de que la gente estaba en las calles a punto de tumbar al régimen, las mandó a bailar salsa a su casa. Así de simple. O sea, la gente está en la calle dejándolo todo, eh, viéndose asesinados, viéndose agredidos por el régimen de Nicolás Maduro. Y yo sencillamente quien denuncié fraude anteriormente pues no tengo ningún problema en mandar a la gente a sus casas tranquilas a bailar salsa. Fue nombrado por Marcelo Odebrecht. ¿Es suena ese nombre? Sí, Marcelo Odebrecht. La misma empresa o, o uno de los funcionarios de la misma empresa que se encargó de pervertir a toda América Latina dando financiamiento de fondos lícitos quizá pero muchos de ellos en Venezuela en particular se constituyeron en eh, obras que fueron que no se realizaron obras inconclusas pero que Venezuela pagó con anterioridad y con sobreprecio y usted me dirá cómo es que un país paga por adelantado y con sobreprecio pues sí eso es posible fue posible en la Venezuela de Chávez y es posible en la Venezuela de Maduro además eh, se cuenta con líderes que son de la talla de enrique capriles eh, colaboracionistas serviles a ese régimen del terror que son capaces de venderse por 15 millones de dólares como bien fue dicho por marcelo odebrecht denunció cohabitación con el régimen en el caso de el señor que aparece del lado izquierdo con la cara bastante larga de nombre henry ramos Jalú, quien fue presidente de la Asamblea Nacional de la Hora, Asamblea Nacional de Venezuela, que es el Parlamento Venezolano, y bueno, luego de, de denunciar tal cohabitación, el señor no tuvo empacho en ir y sentarse con su cara larga, como aparece allí, al lado de la señora Lilian Tintori y al lado del señor Henry Ramos Alú, para, bueno, hacer eh, acuerdos, acuerdos que terminen beneficiándolos a todos. Yo, en particular, llamo a todos estos sujetos venezolanos, narco -complacientes, supuestos opositores y nuevos ricos, la banda La Mesita pues sí señores, la banda La Mesita es una banda no armada que utiliza un brazo armado que es el régimen del terror eh, de Nicolás Maduro y anteriormente Hugo Chávez para perseguir a sus detractores y usted me dirá detractores, pero si estamos hablando de la oposición venezolana, pues sí señores, esto y mucho más usted verá en la Venezuela donde todo es posible Usted ve a, el régimen, a un régimen eh, que asesina a venezolanos, que los impulsa o los obliga a irse a otro país en busca de mejores oportunidades y para no morir de mengua y no morir eh, por falta de medicamentos, pero usted tiene también adicionalmente una oposición eh, que también es hegemónica, que también es, eh, digamos, una oposición dictatorial. Y como usted dirá, una oposición dictatorial, pues sí, usted puede ver una oposición dictatorial en Venezuela, establecen matrices de opinión, dicen que se puede decir y que no se puede decir si usted no está de acuerdo con las decisiones que ellos toman supuestamente para luchar contra un régimen del terror, pues estos señores son capaces de pedirle a cualquiera del régimen que hagan lo que saben hacer y saben decirle cosas como, por ejemplo, bueno, este nos está perjudicando a nosotros y te está perjudicando a ti. ¿Por qué no salimos de este? Sí, y ya les voy a contar más. El diputado Juan Guaidó nació como un tsunami político, supuestamente de la generación del 2007 o un poco más adelante. Fue diputado por el partido Voluntad Popular, partido de donde es creador Leopoldo López. Sí, Leopoldo López, señores, desde el año 2016 hasta el año 2021, para ese periodo fue electo diputado el señor pero él sigue diciendo que él todavía es diputado y que existe una tipo de continuidad administrativa de su gestión puesto que estamos en dictadura y no se han renovado los poderes en Venezuela Estamos en dictadura, pero posteriormente el señor dice algunas cosas que son bastante controversiales. Estamos en dictadura, pero el señor no tiene ningún reparo en sentarse en la mesa con el dictador que según lo persigue. Presidente de la Comisión de Contraloría en el periodo 2017-2018. Sí, en esa Comisión de Contraloría, donde se emitieron cartas de exoneración de culpa a corruptos. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Pues sí, el Parlamento de mayoría eh, calificada es decir, de dos tercios de carácter opositora al régimen de Nicolás Maduro, fue capaz de emitir cartas de exoneración de culpa o cartas de buena conducta, término acuñado por la periodista de investigación Patricia Poleo. Sí, para quienes creían que Patricia Poleo... Era una gran colaboracionista, según decían, o pertenecía al G2 cubano, es decir, a la inteligencia cubana. Están un poco equivocados, porque la señora Patricia Poleo está muy bien dateada y, pues, es capaz de eh, dar información de afirmaba que se habían dado cartas de buena conducta al señor Alex Saab, sí, a Alex Saab, al barranquillero que fue capaz de venderle comida podrida y con sobreprecio al Estado venezolano, porque él era un alma caritativa que era capaz de eh, poner eh, sus intereses, de, de poner sus intereses en favor de los venezolanos, sí, eh, porque para eso se hizo eh, empresario y porque trató de ayudar al pueblo venezolano y conseguirle comida. Sí, conseguía comida, pero podrida, comida expirada, alimentos ya expirados y sobre todo con sobreprecio, cosa que le dio muy buena ganancia. Entonces el señor Juan Guaidó, al frente de la Comisión de Contraloría, que es la que se encarga de velar por el cumplimiento de eh, las leyes, de tratados y de, y de eh, acuerdos económicos de la nación y de endeudamiento, pues... Pareciera que no hizo su trabajo en lo absoluto, o lo hizo, pero dejó pasar algunas cositas que no debió haber dejado pasar. Como presidente encargado de Venezuela desde el año 2019, cuando seguramente, eh, haciendo honor supuestamente a una constitución y a una ley del año 1999, quien ellos defienden como socialistas que son, porque él pertenece y su partido Voluntad Popular a la Internacional Socialista. Si no lo sabía, sépalo. Él pertenece a la, a, la, a la Internacional Socialista al igual que el señor Leopoldo López. Sí, son socialistas tendenciosamente comunistas. El señor se juramentó en el año 2019, donde prometió un mantra, el tipo estableció un mantra donde decía que debía haber primero un cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, un mantra que nunca cumplió, estableció un mantra que nunca cumplió, por si se les olvidó, el gobierno de transición, el cese de la usurpación y las elecciones libres que nunca se dieron. Y es que el señor fue reconocido por 54 países, ellos dicen que 60, aproximadamente con ese estatus, con el estatus de presidente encargado de Venezuela. Sin embargo, pareciera que no le importó nada de eso y se dedicó a otras cosas. Sí, porque por ejemplo, su primo se la pasa ahora viajando por el mundo. Muchos dicen que es empresario. Su padre fue grabado tomando whisky en la casa de un enchufado. Sí, un enchufado, para los que no lo saben, es un tipo, un... Supuesto empresario que tiene negocios con el régimen y con lo cual gana mucho dinero. Este tipo también fue retratado, Juan Guaidó, específicamente para quienes no creían que Guaidó era tan malo, sino los que estaban alrededor de él. Pues Juan Guaidó fue retratado como un narcotraficante y, bueno, parece que mal paga el diablo a quien bien le sirve, o podemos decir que. Eh, dado que él es colaboracionista, dado que es servil a ese régimen del terror eh, y ya cumplió su función, ya cumplió su ciclo vital dentro de, eh, el, eh, dentro de lo, lo que es la oposición colaboracionista, entonces bueno, ya tiene que salir a un lado para que llegue otro líder que venga supuestamente de opositor para que venga a engañar a los venezolanos, canalizar toda esa rabia que tiene el venezolano de a pie por toda la situación que vive Venezuela. Y bueno, cuando el régimen está a punto de caer, sale un nuevo colaboracionista como Juan Guaidó, con su cara bien lavada, a sencillamente acordar con el régimen, canaliza las energías de la gente eh, hacia eh, llevarlas a su casa a bailar salsa, como diría el señor eh, Enrique Capriles. Y bueno, ya se acaba el problema porque ya la gente está más tranquila, está calmada, está en su casa y no va a ir a Miraflores a sacar a patadas al narcotraficante, genocida y asesino que es Nicolás Maduro. Para eso es la oposición servil al régimen del terror. Y bueno, como si no lo hubiéramos visto todo, no, no lo hemos visto todo. Está acá un señor que es más narcocomplaciente. Y en Nuevo Rico, el señor Leopoldo López. Y para quienes digan, Leopoldo López es rico de cuna, señores, por favor, aterricen, el señor es economista de carrera, fue, fue alcalde del municipio de Chacao en Venezuela en el año 2000 y en, cumplió dos periodos, del 2000 al 2008, coordinador nacional y creador de ese partido Voluntad Popular y mentor del tipo anterior del que ya hablamos, eh, Juan Guaidó, designó una junta directiva. De la empresa Monómeros, Monómeros Colombo Venezolana. Monómeros es una empresa 100% venezolana que funciona en Colombia. Eh, eh, durante lo que fue la, las sanciones internacionales que se le impusieron a Venezuela, eh, Colombia tomó parte y decidió cederle el control al gobierno interino liderado por Juan Guaidó de la empresa Monómeros, dado que se, encontraba, se encuentra dentro de su territorio. Pues estos señores. Juan Guaidó y su mentor Leopoldo López no tuvieron mayor empacho en ni mayor eh, digamos vergüenza en tomar la empresa, establecer una junta directiva bastante cuestionada que muchos de ellos ni siquiera conocían del tema y los que conocían conocían de esto y de lo que se podía tomar de allí, cuya junta directiva lo que hizo fue quebrar a la empresa Monómeros con la intención de comprarla ellos. Pues sí, siguiendo el ejemplo del de señor Hugo Chávez, quien en su momento compró, era Venezuela, era socia eh, igualitaria que Colombia en esa sociedad, es decir, 50% Colombia, 50% Venezuela en la empresa Monómeros, y el señor Hugo Chávez decidió tomar la empresa, quebrarla para él comprarla a precio de gallina flaca, como decimos en el argot popular, y bueno... Posteriormente, que la empresa pasase a ser 100% venezolana. Pues estos señores, siguiendo el ejemplo de su mentor y de la persona a la cual le eran colaboracionistas, que era el señor Hugo Chávez, entonces decidieron tomar la empresa Monómeros, quebrarla para comprarla, no Venezuela, porque ya era 100% venezolana, sino para comprarla ellos a motus propio. Es decir, estos grupos de poder, liderados por el señor eh, Leopoldo López, no conforme con quebrar la empresa adrede, robándose el dinero, todo lo que podían. Entonces ya lo que hicieron fue últimamente, eh, fue tratar de comprarla, pero todo este, este caso muy sonado fue denunciado por la periodista Patricia Poleo, la cual eh, de, develó todos estos planes y bueno, estos señores, muchos de ellos tuvieron que echarse para atrás en, en sus eh, planes. Eh, de quebrar la empresa y comprarla a ellos. Eh, el hecho es que la empresa en este momento está eh, tomada por la superintendencia, intervenida por la superintendencia de sociedades, dado todos estos hechos de corrupción y que esta empresa sugiere una, eh, un, una gran afectación eh, para Colombia en el caso de que llegue a la quiebra total dado que provee lo que es el 50% de productos que se utilizan para la agronomía en ese país. Eh, él y su esposa viven en una casa muy lujosa. Eh, el alquiler de esa casa puede costar unos 10.000 euros mensuales. Nadie sabe de dónde lo sacan. Eh, aunque su esposa, eh, quien fue activista de derechos humanos, decía ser activista de derechos humanos, bueno... Eh, ella dice asegura que ellos viven con 100 dólares que le dio un venezolano en, eh, en un aeropuerto si quieren pueden ver esa entrevista ella asegura que ella vive con el dinero de donaciones que le dan los venezolanos nadie sabemos si son venezolanos y su, eh, de, de, de dudosa procedencia o cuyos fondos vienen de dudosa procedencia y nadie sabe qué cantidad de dinero le dan el hecho es que con 100 dólares yo creo que no se paga una casa de 10 mil euros. Además, su madre, también la madre de Leopoldo López, fue, eh, se sabe que extrajo de la empresa Monómeros, eh, girando órdenes de pago por 60 mil dólares, sí, como se, si se tratase de su cuenta bancaria personal. Todo esto, yo creo que ya nos es un poco familiar cuando el señor Nicolás Maduro fue al Banco Central de Venezuela y pidió que le entregaran 8 millones de dólares porque, al parecer, se trataba de su cajero bancario personal. La señora eh, Lilian Tintori cabe destacar que se decía ser luchadora de derechos humanos, pero una vez que liberaron a su esposo, al que supuestamente estaba torturando y al que supuestamente no la dejaban ver, pero ella salió embarazada, pues ahora ya eh, se dedica al parecer a sus hijos, ya no es tan activista de derechos humanos y bueno, a disfrutar su lujosa casa de 10 mil euros y de los 100 dólares con los cuales vive y por último quisiera decir que bueno la bandera socialista es la que esta señora tiene en la parte de atrás sí una bandera socialista con ocho estrellas y es que ellos son socialistas les recuerdo para quienes no lo saben que la bandera de Venezuela tiene siete estrellas pero la bandera del chavismo tiene ocho por lo tanto la bandera que la señora tiene en la parte de atrás es socio comunista y tendenciosamente castrista y narcotraficantes, por ende, porque el, el castrismo y el chavismo son narcotráficos. Se declaran ellos socialistas. ¿El en el grupo de los narcocomplacientes opositores y nuevos ricos tenemos a Henry Falcón, sí, militar de carrera y abogado posteriormente, o alcalde y gobernador. En el periodo, eh, tuvo dos periodos, entre el año 2000 y 2008, y tuvo otro periodo como al gobernador en el año eh, 2008 hasta el 2017. Perdón, fueron dos periodos, dos periodos como alcalde y dos periodos como gobernador. Les encanta el poder. Fingió ser oposición, u opositor, pero nunca nadie le creyó. Chavista a todas luces, Chávez lo ordenó, ordenó investigarle en una oportunidad. Imagínense usted, Zamuro cuidando carne, como decimos por allí, o Cachicamo diciéndole a Morrocoy y Conchuvo. Pues sí, con qué moral el señor Hugo Chávez iba a mandar a investigar a Henry Falcón si él era también semejante narcotraficante y delincuente que utilizaba, se enriquecía a partir del erario público nacional y del narcotráfico, por supuesto, porque socialista y comunista, que se respete, pues es narcotraficante. Nadie sabe de qué vive el señor Henry Falcón, se la pasa por allí, aparece de vez en cuando, pero bueno, parece que el dinero que eh, utilizó, que obtuvo a través del caso Transparca, eh, 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 que oh, fue un caso bastante sonado de, eh, de modernización y transporte público para eh, su estado, para su región, eh, fue, le sirven lo suficiente al señor Henry Falcón como para vivir cómodamente el señor Manuel Rosales, ¿quién se acuerda de este nefasto sujeto colaboracionista? Pues el señor Manuel Rosales es educador de carrera y alcalde de Maracaibo en el período 1995 al 2000. Se le conoce como el filósofo del Zulia porque ha acuñado frases tan célebres como si a mí me matan y yo me muero o Margarita, que es una isla. Margarita es una isla rodeada de agua. Pues sí, el, el señor Manuel Rosales, el filósofo del Zulia, es capaz de establecer y acuñar frases como esa. Gobernador del Zulia en el año 2000 hasta el 2004 y reelecto en 2004. Fue candidato presidencial en el año 2006, donde obtuvo solo el 36% de los votos según la eh, maquinaria chavista y según el Consejo Nacional Electoral, que siempre ha sido chavista también y es quien cuenta los votos de manera fraudulenta, con una tendencia irreversible, siempre irreversible y favorable hacia el chavismo. Pues el señor Manuel Rosales simplemente aceptó su supuesta derrota, que todos creemos que no fue así, y... Luego, en el año eh, 2009, se asiló en Perú, luego de que el régimen de Hugo Chávez le imputara eh, algunos cargos como el enriquecimiento ilícito y nadie sabemos si era cierto o si era falso, porque el chavismo es experto acusando a la gente de cosas que no hizo, pero bueno, no vamos a tratar de exculpar al señor Manuel Rosales, porque luego la, eh, el, la vida, el cosmos, se encargó de desmentir el hecho de que fuese una buena persona, como él afirmaba ser. Fue acusado por el señor Carlos Ortega, ex secretario general de la CTV la Confederación de Trabajadores de Venezuela, de venderse al régimen. De hecho, el señor Carlos Ortega mostró un conjunto de eh, emails donde el señor eh, Manuel Rosales le decía que iban a regresar a Venezuela, que regresaran a Venezuela, que el régimen los iba a apresar por un periodo no mayor de unos meses y que posteriormente iban a ser liberados, pero con la condición de que estos tenían que eh, lanzarse a elecciones presidenciales, a elecciones, a cualquier proceso electoral después para hacer gala y hacer honor de lo que ellos son, que es eh, en la oposición a la medida del régimen luego regresó a venezuela en el año 2015 donde fue detenido y luego liberado en el año 2016 casualmente el señor carlos ortega ya lo había dicho o lo había predicho será que era pitonizo? pues eh, el señor el manuel rosales se lanzó posteriormente a candidato en la gobernación a la gobernación del estado zulia en el año 2017 donde perdió sí perdió según eh, se hizo gobernador del estado Zulia para un nuevo periodo. Y usted me dirá: elecciones, elecciones y elecciones y más elecciones. Sí, siempre hay un proceso electoral en Venezuela a, las cual, a los cuales pueden postularse eh, sujetos como Manuel Rosales, quienes son colaboracionistas. ¿Cuál es la eh, explicación de esto? Son colaboracionistas y son colaboracionistas porque esto deja grandes prebendas los procesos electorales en Venezuela siempre deja mucho dinero y luego bueno con suerte tienes un, obtienes el cargo al cual te estás postulando y puedes obtener mayor capacidad de financiamiento pues está involucrado este caballero en el caso de monómero junto a Leopoldo López y a Juan Guaidó con quien posa el caballero en la figura del lado izquierdo de su pantalla señores quienes no lo vean es porque quien no lo vea, es porque no lo quiere ver. Así de sencillo. La banda, la mesita, actuando como solo ellos lo saben hacer. Tenemos al señor Henry Ramos Alup, sí, abogado y político, cohabitador con el régimen, el más acérrimo cohabitador con el régimen. Siempre que se le increpa por sus posiciones o por sus actuaciones, mejor dicho, el señor puede aducir a que él eh, es un político de profesión, debe hacer eh, política y es lo único que él sabe hacer y que nos va a agarrar un fusil. Por supuesto que no, porque su negocio real está en ser oposición en Venezuela. Secretario General de Acción Democrática por 20 años, hasta que el régimen le quitó su partido, pues sí, mediante una orden del Tribunal Supremo de Justicia del doble homicida Michael Moreno, este señor... Henry Ramos Alú fue despojado después de 20 años de su partido en el cual él era el dueño, amo y señor absoluto y fue el primer presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela eh, de, ser, de, de ser de condición opositora, eh, luego de que en tantos años, desde la era de Hugo Chávez, no se pudiera tomar el poder del Parlamento ni de ningún poder político en Venezuela, dado que el chavismo obviamente no lo permitía con sus trapisondas y sus eh, actos de eh, eh, abuso de poder en lo que respecta al poder electoral, valga la redundancia. El resultado de su gestión, bueno, expulsó un montón de cuadros de ahí del, 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 del hemiciclo eh, de la Asamblea Nacional. Mm, los cuadros eran de Hugo Chávez. Eso, eso es lo más que se le puede indilgar al caballero eh, de, de su gestión. No, no se puede decir que haya hecho grandes cosas. Nunca investigó la corrupción de casos eh, tan sonados como lo fueron el caso eh, de, eh, de Alex Saab, como lo fueron casos anteriores. Por ejemplo, en, en lo que respecta a la electricidad y todo eso, donde hay un montón de gente con mucha plata. Y bueno, los venezolanos sufren de apagones a cada rato. Y hay zonas tan afectadas del país que pasan días sin este servicio. Eh, fue acusado por sus cómplices, entre ellos su cómplice Enrique Capriles, el que aparecía con la cara muy larga en la foto, de cohabitar con el régimen. Nadie sabe de qué vive este señor, dado que no recibe sueldo, según ellos, desde el 2015. Sin embargo, el señor se viste de ferragamo casi y es capaz de eh, viajar, de comer muy bien, de vestirse muy bien, y su familia vive muy cómoda son la única oposición en el planeta Tierra capaz de hacerse millonaria y de vivir cómodamente en dictadura. Nunca hemos escuchado que lo estén asediando. Eh, al principio de su gestión hubo un par de parodias que hizo de que el régimen malvado le retuvo el pasaporte, que el régimen le hacía esto y le hacía lo otro, pero nada de eso pasó de allí, puesto que el que está realmente con el régimen del terror... A ese no le pasa nada y tiene un manto de inmunidad a su alrededor. Sus hijos están implicados en un caso de estafa a la nación y de enriquecimiento ilícito. No sé cuáles son las profesiones de esos jóvenes, son tres. Eh, siempre que se le increpa, el señor no responde a esto, eh, no se pronuncia ni, ni, ni respecto a esto, ni al caso de las investigaciones que debieron realizar, por ejemplo, en el caso de Alex Ab, más bien en el caso de, de este señor, de Alex Saab, bueno, se le exoneró en el Parlamento de, en, como ya dijimos, de sus delitos, según el Parlamento, el señor Alex Ab no hizo nada y era una buena persona, un ciudadano de honorable intachabilidad y bueno, por lo tanto, se le emitieron esas cartas de eh, buena conducta. Durante la gestión de la Asamblea Opositora de la cual el señor Henry Ramos Alú fue presidente. Además, este señor no tiene ningún temor ni, ni, ni ningún eh, escrúpulo en mandar a perjudicar a personas que le son incómodas, como en el caso de la periodista Nitu Pérez Osuna, quien se vio bastante, bastante afectada, dado que este señor no le permitió, habló con personas del régimen para que a ella no le sacaran pasaporte. Pues sí, este tipo de gente de... Eh, narcocomplacientes, de opositores colaboracionistas al régimen del terror, son capaces de mandar a perjudicar a personas, utilizando al régimen, eh, son capaces de perjudicar a personas que no les son nada afines o nada agradables o que hacen comentarios como, por ejemplo, el, el caso donde están implicados sus hijos. Cabe destacar que es visto como uno de los más eh, cohabitadores al servicio del de régimen y no dicho por mí y no dicho por eh, personas eh, del régimen, sino precisamente por gente de entre sus mismas filas como el señor Enrique Capriles Radonsky del caso Odebrecht, por ejemplo Julio Borges fundador de Primero Justicia Julio Borges era capaz de versele él nace de, de eh, un programa por allá cuando lo vimos por primera vez en televisión eh, a quien se le llamaba el, el juez Julio Borges, Justicia para Todos, era su programa. Eran programas que estaban naciendo en la época donde se exponían conflictos de distintas índoles y el señor fungía como un juez eh, para eh, obviamente tomar decisiones supuestamente judiciales. El señor posteriormente a eso fue, funda el partido Primero Justicia. Eh, fue diputado al Parlamento en el periodo 2000-2005, uh, de allí también 2010 al 2015 y bueno, del 2016 al 2021 y en todo, lo, todo el, el inicio del milenio el señor Julio Borges estuvo allí y nadie sabe para qué. Fue presidente del de Parlamento venezolano en el periodo 2017-2018. Fue canciller, canciller de Guaidó desde el año 2019 hasta el 2021. Aunque usted puede ver al señor recibiendo golpes, recibiendo empujones, aún siendo, porque eso pasó en Venezuela, el presidente del Parlamento venezolano recibió un empujón por parte de un militar, si mal no recuerdo, de rango coronel, eh, coronel Lugo, si mal no recuerdo su nombre, pues sí, en Venezuela, como todo es posible, un... Eh, diputado al Parlamento y presidente del Parlamento puede recibir un empujón por parte de un militar que custodia el Parlamento, pues si ocurre en Venezuela. Pero aunque estas cosas pasan, aunque usted lo ve eh, al lado del señor Gilbert Caro, otro eh, diputado de talante bastante comunista, socialista, castrista y chavista, eh? Aunque estas cosas pasan, usted no se deje llevar por eso. No, 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 no. El señor allí presente es un gran colaboracionista al régimen de Nicolás Maduro. Fue tanto así que fue capaz de sentarse con Jorge Rodríguez, quien le dio, según las malas lenguas por allí, 24 horas para irse al país luego de que el señor se negase a firmar un acuerdo con el régimen donde la supuesta oposición venezolana dejaba de lado ciertas no nada más ambiciones sino ciertos derechos que eh, con los cuales representan al pueblo venezolano y que son derechos eh, innegables y derechos irrenunciables de nosotros los ciudadanos venezolanos de vivir en libertad pues el señor se negó a firmar esto quién sabe por qué a lo mejor por miedo a, a la recriminación del, del, del mismo ciudadano, y bueno, eh, sencillamente tuvo que irse del país. El señor encubrió el caso Monómeros hasta que pudo contenerlo, hasta que ya. Esto fue hasta este mismo año o el año pasado, hasta, inicio de la, hasta finales del año pasado, después de que el caso Monómero fue denunciado por la periodista Patricia Poleo, a quien se le sumaron muchos otros periodistas sin hacer reconocimiento de que la misma ya había dicho e investigado con bastantes pruebas eh, y tenían bastante asidero eh, de, de, de pruebas. Eh, para demostrar que el caso Monómero sí si era un caso real y que la oposición, estaba, la oposición venezolana estaba inmersa en estos casos de corrupción y estaba tratando de cubrirlo. Pues el señor, parece que después de que el gobierno interino se, ha, se estableció y perduró allí durante dos o tres años, pues él se dio cuenta, mucho tiempo después, aún estando en Colombia, lugar de los hechos, lugar donde ocurrieron los actos de corrupción de monómeros y aún siendo canciller de Guaidó. Nadie sabe de qué vive el señor. El señor tiene una familia muy grande, tiene eh, cuatro hijas, las todas na nacieron al mismo tiempo y obvia, por obvias razones eh, de qué puede vivir este caballero y de qué las mantiene, porque la estancia en el extranjero es bastante costosa pues él no ha podido responder de que mantiene a una familia tan numerosa en el entendido de que las cuatro niñas van al colegio al mismo tiempo, se les compra útiles al mismo tiempo y, como les digo, la vida en Colombia es bastante, bastante cara, en el extranjero en general, pero la gente que trabaja es quien sufre las consecuencias y los embates de, eh, digamos, de ser opositor en un país donde hay socialismo, donde hay comunismo. Y es la única perjudicada, pero estos tipos que son enchufados y que son tarifados del régimen, pues no sufren ningún problema. El señor Freddy Superlano, sí, Freddy Superlano, es diputado al Parlamento venezolano, o fue diputado al Parlamento venezolano porque su periodo ya expiró. El periodo de 2016 al 2021 fue presidente de la Comisión de Contraloría. Parece que todos quieren ser presidente de la Comisión de Contraloría, y esto ya les habrá sonado familiar. Comisión de Contraloría. Desde el año 2018 hasta el año 2019, el señor ostentó este cargo, este codiciado cargo. Allí se emitieron cartas de exoneración de culpa a corruptos, como ya se dijo anteriormente. Sí, el señor Freddy Superlano estuvo allí, pero esto no fue todo. El señor Superlano también fue envenenado, sí, envenenado. Y usted dirá, bueno, el malvado régimen del terror trató de envenenar al señor Superlano dado que es opositor. Pues no, no ocurrió de esa manera. Resulta que el señor Superlano, en 2019, durante el, la época de gran tensión que se vivió entre dos países y en el mundo entero que estaba expectante ante la situación en Venezuela, el señor Superlano, eh, dado, dado que o, o, debía ocurrir lo que era el paso de la ayuda humanitaria desde Colombia y desde Brasil hacia Venezuela para ayudar al venezolano que se está viendo tan perjudicado en la crisis que ha vivido ese país desde, desde hace un montón de tiempo, pero que se ha acentuado en los últimos años pues el señor Superlano participó en el intento de ingreso del ayuda humanitario, que fue un fiasco, por cierto. Pero este caballero, diputado, presidente de la Comisión de Contraloría, pues se fue de parranda, como decimos nosotros, se fue de fiesta con prostitutas. Nadie, nadie le critica su vida privada, pero en un momento de gran tensión en la República donde se está jugando la vida de muchos venezolanos, donde muchos venezolanos murieron en la frontera tratando de ingresar la ayuda humanitaria, que el señor se haya ido con un par de chicas bien lindas que aparecen en la figura, pues resulta un tanto chocante a la, a la, al oído de la audiencia y un tanto chocante a las personas que eh, estamos esperando que la ayuda humanitaria entrara de manera efectiva al país pues no, el señor Superlano no se iba a perder su fiesta con las chicas de la imagen. Él tenía que irse a disfrutar porque bueno, todos tenemos derecho a disfrutar y es que ese es el argumento del venezolano cuando del venezolano que le es afecto a este tipo, porque el venezolano lo que dice es, pero bueno, él también tiene derecho a disfrutar, pero bueno, ¿y qué malo de malo tiene si todos nos vamos de fiesta? Él también se puede ir de fiesta. Señor, usted es un diputado que está intentando ingresar ayuda humanitaria donde su país está en una terrible situación política, social y de toda índole. Están tratando de eh, ingresar el, el, el alimentos y medicinas para que el venezolano de a pie pueda, pueda sobrevivir a toda, esta, a toda esta desgracia que le ha ocurrido y usted se va el mismo día a, una, a un prostíbulo donde usted es envenenado con Burundanga y al parecer se les pasó la mano con el primo del señor. Y por eso se supo el escándalo. Pues sí, el primo del señor terminó muerto, envenenado por las chicas de la mala vida, o mejor dicho, de la buena vida. Posteriormente, el, este caballero eh, estuvo un tiempo preso, como siempre ocurre con ellos, que hacen la parodia de, eh, de que los persiguen, de que los meten preso. Le otorgaron un indulto en el año 2020 y después se... Eh, Posteriormente se postuló a unas elecciones allí de gobernadores en el estado de Barina, donde dijo que le habían robado, etcétera. Su eterno cuento para que vas a elecciones si supuestamente te las van a robar. El señor Freddy Guevara es periodista de profesión, pero él nunca ejerció. Al señor Freddy Guevara, nunca después de haberse graduado, lo hemos visto trabajando. Es diputado al Parlamento, al parecer ese era su único oficio, por el partido Voluntad Popular y le sonará más o menos familiar, pues sí, el Partido Voluntad Popular, eh, de Leopoldo López y del señor Juan Guaidó. Eh, el, este caballero, Freddy Guevara, eh, del cual, bueno, no, no, no sé ni siquiera qué, del inefable, para no emitir ninguna opinión, fue presidente de la Comisión de Contraloría. Otra vez tú con la Comisión de Contraloría, sí, fue presidente de esa ansiada, de esa codiciada. Eh, comisión de contraloría. Esto en el periodo de 2016-2017, donde se emitieron cartas de exoneración de conducta, eh, cartas de exoneración de culpa, perdón, a, a, a corruptos venezolanos. Este caballero apenas ganó eh, su curul en el Parlamento, se trasladaba en un vehículo Audi blindado durante sus escasos momentos como diputado, sí, con un Audi blindado. Y usted dirá, pero bueno, todo el que trabaja puede tener un Audi blindado. Pues sí, en Venezuela eso no ocurre y menos en la Venezuela de la era chavista. Ya nadie era capaz de tener un poder adquisitivo tal que le permitiera tener un vehículo tan lujoso para para, para trasladarse. Pero bueno, este señor, como todo es posible en Venezuela. Él eh, afirmaba que el, su carro, el, el Audi blindado, se lo prestó un amigo que cuya identidad él no iba a decir para que no, no, iba, no iba a develar, para que no lo, no, el régimen no lo perjudicara. Bueno, se asiló, en fin, en la Embajada chilena durante tres años. Yo me imagino lo incómodo que debió haber sido para el embajador chileno estar compartiendo con este caballero que no sabe lavar ni un plato seguramente. Eh, eh, la casa durante tres años, imagínense usted, fingió demencia en el caso Monómeros, en el caso de corrupción que ya hablamos anteriormente y bueno, se le considera el diputado Pokémon porque él era visto en el hemiciclo del parlamento jugando eh, este jueguito Pokémon con su teléfono celular supongo, el hecho es que el señor en vez de dedicarse a investigar el caso Monómeros, pues él se asila en una Nadie está diciendo que no puede hacerlo o que se esté mal hacerlo, pero si te están persiguiendo realmente, pero oye, por lo menos investiga <laughs> mientras estés allí en, en, en la, eh, asilado. Y, y no juegues tanto Pokémon, dedícate a otras cosas. Eh, justifica el sueldo que te ganas porque todos queremos saber de quién vivía este tipo. El diputado Miguel Pizarro. Miguel Pizarro surge del movimiento estudiantil del 2007. Este movimiento que al parecer salió todo dañado y jóvenes que se supone y a, mucha gente decía que iban a ser muy prometedores, pues no fue así. El diputado del Parlamento eh, Miguel Pizarro, eh, entre el periodo 2011 y 2015 y 2016-2021, fue a Chile. En el año 2011, a decirle a los estudiantes durante las protestas cómo incendiar a la nación, cómo incendiar a la nación. Fíjense esto, y esto es muy importante. En ese país que vivía una democracia en esa época, eh, estaba atravesando por unas olas de protestas. Eh, yo me pregunto si mandar a jóvenes a incendiar a la nación e irse hasta allá no es catalogado como un acto de intervencionismo hacia ese país siendo diputado de una nación extranjera. Pues sí, como todo es posible en América Latina y en Venezuela en especial, un diputado puede irse a otro país a intervenir en las protestas del mismo para decirle a los jóvenes cómo incendiar a una nación. Fue presidente de seguimiento de la ayuda humanitaria, sí, presidente de seguimiento de la ayuda humanitaria, esa ayuda humanitaria que trató de ingresar en el año 2019 cuando el diputado Freddy Superlano se fue, se ganó su apodo bien puesto y se fue con las señoras de la eh, mala vida o de la buena vida, mejor dicho, a el prostíbulo donde terminó envenenado su primo, el señor Miguel Pizarro fue, eh, digamos, el encargado de monitorear este, el seguimiento de esta ayuda, que bueno, la ayuda nunca llegó a Venezuela y mucha de esa ayuda se perdió, otra fue robada, y eh, de los cuales eh, la periodista Patricia Poleo también mostró muchos datos, donde se vio actos de corrupción en el caso del dinero que se donó para los militares que atravesaron la frontera hacia colombia desde venezuela hacia colombia para ponerse al servicio de el juramentado presidente interino juan guaidó entonces este señor lo que hizo fue eh, no monitorear el dinero que se robaron eh, y que era destinado para los militares para la manutención de los militares que se pusieron del lado de guaidó eh, ese, en, en esa fecha en 2019 fue eh, incapaz o resulta eh, un tipo totalmente incapaz para asumir el cargo de embajador ante las Naciones Unidas, dado que el señor no tiene ningún tipo de estudios y menos en esta área. También se dice que no pasa una prueba antidopaje. Sería interesante investigar más al respecto y hacerle una prueba antidoping para corroborar estas informaciones. Y es amigo íntimo de Stalin González, un comunista de pura cepa, colaboracionista al servicio de el régimen narcogenocida y amigo de un sancionado y de un buscado por la justicia estadounidense por terrorista, el señor Tarek El Aizami. Es decir, vean las asociaciones que tienen este tipo de diputados según opositores. Miguel Pizarro con Stalin González y Stalin González con Tarek El Aizami, buscado por narcotráfico por la justicia estadounidense. Bueno, señores, esto ha sido un bosquejo general de los líderes de América Latina los del antes y los de la actualidad. Usted pueda concluir, usted saque sus propias conclusiones respecto a quiénes son estos señores, a si son líderes delincuentes, a si son líderes reales, a si eh, son demagogos, a si son estafadores y así, y así no tienen moral. Usted concluya, yo lo único que quiero es que la gente que me escucha termine de entender de una buena vez por todas que votar sencillamente por la persona por el mejor de lo peor no es conveniente yo creo que en la medida en que nos formemos como ciudadanos ciudadanos con c mayúscula ciudadanos de verdad vamos a poder tomar las mejores decisiones que encaucen nuestros países hacia el mejor rumbo siempre pensando en en el futuro siempre pensando en el mañana en el futuro de nuestros hijos no en pan para hoy y hambre para mañana siempre pensando en que existe un mañana y un después y que las acciones que realicemos hoy, que llevemos a cabo hoy, van a repercutir en nuestro futuro. Y en ese sentido, elegir a una persona o abstenerse de elegir al mejor o elegir al mejor eh, entre lo peor, eh, sencillamente nos condena al fracaso. Por último, me permito recordarles que un pueblo siempre tiene el gobierno que se merece. Si el pueblo es corrupto, él gobierno también lo será y será abusivo. Y si el pueblo es muy complaciente, pues el gobierno terminará siendo tirano y despótico con ese pueblo que le permite todas esas atribuciones y que le permite ser de esa manera. Gracias por acompañarnos y te invito a suscribirte a nuestro canal Los Cracks del Entretenimiento y a ver nuestro obviamente nuestro programa que es Mundo Global. Dale like Activa las notificaciones para que siempre te lleguen nuestros programas apenas nosotros los estemos eh, cargando a la plataforma YouTube.